Se dispuso una campaña de concientización justamente hoy día 10 de junio en virtud de que hoy se celebra en todo el país el Día de la Seguridad Vial. ¿Qué tipo de actividades se están desarrollando? Es un despliegue de cartelería, de banner, y también hay personas que están simulando haber sufrido un siniestro vial con las consecuencias y una entrega de folletería. Comisario, ¿cuál es el balance que se hace respecto a la cantidad de víctimas por accidente de tránsito? Y bueno, en referente a las estadísticas y de acuerdo a lo del año pasado, se ha notado un leve aumento, un leve incremento. De todos modos, también tenemos que tener en cuenta de que hay un mayor flujo vehicular, hay más autos circulando, más motocicletas y obviamente más conductores circulando, ¿no? ¿Cómo se hace para bajar estas estadísticas? Y buscando una fuerte campaña, lo importante es la toma de conciencia de los conductores, que respeten las velocidades máximas, que respeten el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco protector, bueno, en fin, todo ya dependería ya de cada uno. Y bueno, y que los organismos competentes continúen, porque están trabajando bien, continúen justamente con los operativos de control vehicular. ¿Las estadísticas marcan que la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito se siguen dando en ruta? Se sigue dando en ruta y bueno, y un dato a tener muy en cuenta es que bueno, el año pasado, en todo el año hubo 3 fallecidos por peatones. Hoy hasta mayo contamos con 5 fallecidos por causa, o sea, peatones fallecidos. O sea, es importante también de que cada uno, ¿verdad?, cada ciudadano, tome conciencia a la hora de poder cruzar o atravesar una ruta. ¿Qué rol juegan las motocicletas hoy en día? Bueno, es uno, el parque automotor es uno de los más elevados que hay y obviamente el rol que toma la motocicleta es justamente tomar por ahí el tránsito en forma consciente. ¿Para qué? Para evitar que estos motocicletas puedan después tener un siniestro vial.